Un seguidor nos pregunta: hola amigo, tengo un Hyundai Sonata 2006, Sonata son buenos, caja automática, entiendo que son secuenciales. Mi pregunta es, si voy subiendo a 50 kilómetros por hora, por ejemplo en modo D, y siento que necesito más fuerza, ¿puedo cambiar a manual y la caja se pone automáticamente en 3 o 2, según sea la velocidad con la que me vengo desplazando? Mi temor, y por eso no he hecho la prueba, es que la caja caiga en primera y se rompa. La consola de cambios de mi carro es de aquellas como modo manual, se aplica estando en D, haciendo un ligero movimiento de la palanca a la derecha. Esta también es igual. Mi duda es saber en qué velocidad va a caer cuando yo realice el primer movimiento de palanca para ponerla en modo manual. Agradezco su respuesta, saludos. La caja de este carro es exactamente igual. Mira, aquí en este momento estamos en modo N, ¿sí ves? Pero acá la voy a pasar a Drive. Mira, ahí está ya en modo D. Y acá en el panel de instrumentos dice que estoy en D. Mírala, ¿sí ves? Pero entonces si yo la muevo a la derecha, al igual que en tu Sonata, mira, quedó en M1, quedó en primera. ¿Por qué? Porque voy a 0 kilómetros por hora. Cuando vas a 50, ya hacemos la prueba y te muestro, nunca vas a romper tu carro, jamás, cuando lo pases a modo manual. Es más, la caja tiene una protección, ya te muestro. Bueno, como te puedes dar cuenta, vamos a intentar llegar a 50 kilómetros por hora, así como el ejemplo que me dice. Listo, 50, lo pongo en modo manual, mira, va en quinta, bajémoslo, cuarta, tercera, mira, ya las revoluciones suben. Segunda, tercera. ¿Sí ves la diferencia? Todo jugando acá con él, con la barra, con la caja. Como te das cuenta, el carro automáticamente se coloca en el carro que le convenga dependiendo de la aceleración que uno lleve. Entonces, mira, aquí por ejemplo vamos a 3 centímetros, vamos a colocarlo otra vez en modo manual. Tercera se puso en este tiro. Segunda, bajó a segunda automáticamente. Él nunca va a dañar su caja. La caja se autoprotege a sí misma en cualquier carro, Hyundai, Audi, Kia, lo que sea, porque si no se dañarían las cajas muy fácilmente, ¿sí? Entonces, por eso mismo es que las cajas se autoprotegen. Vamos a ir a una velocidad de 50, 60, 50. ¿Qué pasa si yo lo intentara bajar a primera? Voy a intentarlo bajar a primera. Mira, ¿ves que no me deja? El carro no me deja bajar a primera, ¿ves? Entonces, él no dejaría bajar a primera, porque la computadora bloquea la caja cuando eso pasa, cuando uno mete un cambio incorrecto fuera de los límites de cada cambio. Listo, entonces espera, tranquilo, no le va a pasar nada a tu Sonata. Los que eran clases presenciales conmigo, claro que ahí se están dictando, pero la información únicamente se da por Instagram como @vicentico_b3. Es el único sitio donde doy información sobre las clases prácticas. Si yo a usted no le respondí o usted no vive en la ciudad de Bogotá, no se preocupe, también les tengo mi curso virtual en Patreon. ¿Qué es mi curso virtual? Eso es como un OnlyFans, pero de tutoriales de manejo. Ahí yo subí mis 40 mejores tutoriales de manejo en el orden en el que ustedes deberían de aprender. Y no solo eso, resulta que en Colombia, para sacar la licencia de conducción, ustedes necesitan presentar un examen práctico que se debe pasar con el 90% de aprobación. Ahí yo les soplé a ustedes ese examen, los ejercicios, toda la cosa que se hace en el examen práctico, para que ustedes lleguen cuchillas ese examen y lo pasen fácilmente. Aquí abajo, como comentario destacado, ya sea en YouTube o en Facebook, dejaré el link de mi curso en Patreon para que entren y escriban. Nos vemos en un próximo video, chao.